Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal el día de hoy. Nos encontramos en un juego que recibe el nombre de Sword Art Online, un Leash Blading. Disculparme si lo digo fatal, pero es que estoy muy pero que muy emocionado. Llevo mucho tiempo intentando jugar a este juego, siempre me daba el mismo error. Y el día de hoy al parecer me ha cargado, ya me he pasado todo el tutorial. Habría reclamado recompensas, por lo cual vamos a tirar multisumos. Me lo pienso gastar absolutamente todo el día de hoy y lo vamos a jugar un ratillo, ¿vale? Bueno, por aquí tendríamos el opening que ya también lo he visto. Es una cosa de locos, es increíble, o sea, es que este juego tiene una muy pero que muy buena pinta. Mira que nunca he visto videos ni gameplays ni nada del juego, porque siempre quise probarlo por mí mismo. Y es una locura, es una locura. Seguramente por esto ya me hayan puesto copy, pero bueno, vamos a saltarlo porque me apetece jugarlo, ¿vale? He de admitir que no sé si el juego es lo suficientemente potente, pero ya se me ha cerrado una vez, ¿vale? Por lo cual me da algo de miedillo. Espero que no se me vuelva a cerrar, por favor, lo peor, porque mi celular es muy potente. Y es que me apetecería mucho, pero que mucho jugarlo, ¿vale? Así que por favor lo pido que vaya todo bien, que no me dé errores, que no se cierre, porque me encantaría seguirlo jugando. Acabo de ver que se acaba de quedar pillado en conectando. Por favor, dime que cargas. Bien, dime que cargas. Es que le cuesta mucho, no sé muy bien por qué. O sea, es que ni siquiera el Fade, que el Fade tiene una gran cantidad de contenido. O bueno, el Senran Kagura, que me pesa mucho. Pero mirar esto, es que es guapísimo, joder. Tenía muchas ganas de jugar a este juego y disculparme si estoy más tonto de lo normal. Pero es que no me lo esperaba. Es más, hoy no tenía pensado grabar prácticamente. Estaba jugando en la Play. Y he visto de todos los intentos que he estado haciendo durante tantos meses que me ha cargado hoy, ¿vale? Hoy me ha cargado, entonces estoy muy feliz. Vamos a sumonear, ¿vale? En la multi del tutorial me han regalado una Alice guapísima, se ve increíble. Aparte ya reclamé recompensas y creo que me regalaron otra Alice, así que podríamos decir que es un poquillo F, ¿vale? Porque me podía haber salido, creo que Euyo se llama, espero no cagarla también con el nombre, y un Kirito. Entonces, bueno, es lo que hay. Pero bueno, si nos vamos al tema de los banners, lo estuve mirando y al parecer entra en un momento en el que hay multis gratis. Mirar por aquí, tendríamos esta. ¡Oh, ostras! Pero me quitaron la otra. Es que ya os digo, yo había intentado grabar antes y aparte de este banner, porque esto creo que es una single, ahorita apareció una multi y yo la intenté tirar y el juego se cerró, ¿vale? Por eso digo que, ostras, pues me tuvo que haber dado algunos personajes, no sé cuáles serán, tampoco sé cómo se mira porque eso sí no lo sé. Entonces, luego de gastar las piedritas y gastar las multis gratis y todo esto, iremos a mirar a la creación de equipos, ¿vale? Entonces, tendríamos esta single gratis, que creo que es una single, espero no cagarla. Luego tendríamos, me han colocado al inicio del juego, de que habría llegado esta nueva carta de Yuki. Está guapísima, se ve increíble. También estuve mirando y es que hay una carta por aquí abajito de Lifa. O sea, a ver, este banner también está guapísimo, ¿eh? O sea, la carta está preciosa, pero es que me llamó la atención porque acá hay... Ah, ya no está. Ah, sí, mírala. Me hizo mucha gracia la carta de Lifa porque, a ver, incita un poquillo, he de admitirlo, y me encantaría tenerla, vamos a ser honestos. Pero no sé si lo más recomendable es gastar en este banner, así que lo más probable es que no lo haga. Me han regalado tickets, así que también los vamos a tirar, pero bueno, vamos a comenzar primero que todo con esta single, que creo que es una single, ¿vale? Por favor, lo pido que no se crashe absolutamente nada. Ahoritica no sé qué me habrá salido, así que vamos para allá. Por favor, celular, tienes que aguantarlo, estás mamadísimo. Si necesito desinstalar algún juego para poder jugar esta gran maravilla, prometo que voy a desinstalar el Fate. Porque es una locura, pero bueno, dejando eso de lado, tocamos la pantalla. Esta sería la guía de del elevador. Guía del elevador se llama, creo, ¿vale? Espero también que todos estén escuchando bien. Disculparme si pasa algún avión por ahí o la sierra que está aquí enfrente porque pusieron una carpintería. Así que es lo que me toca aguantar, ¿vale? Sin más, por favor, aún no entiendo cómo va en el tema de las animaciones en la Summon. He de admitir que la animación en sí con la guía y el elevador me parecen tremendos, ¿vale? Me gusta mucho. Ya la tengo, me salió en la multi del tutorial. Vale, esto es una single, perfecto, no pasa nada, estamos calentando motores. Antes de gastar las piedras, pues voy a tirar los tickets, ¿vale? Por aquí tengo tres tickets, no me acordaba, qué maravilla, o sea, son tres multis. Por aquí tengo otro ticket que al parecer me garantiza algo, no tengo ni idea, pero son cartazas, ¿eh? Hay algunos personajes que no conozco, pido disculpas, pero bueno, ya con el tiempo y mientras... A ver. Ah, son tickets diferentes, amigo mío. Y estos son de 3 estrellas que no me importa, así que estos me los voy a ir guardando, ¿vale? Primero que todo, este diría yo, ¿no? Vale. Comencemos con este. Si hay la posibilidad de que me salga alguna de estas tres hermosas mujeres, me gustaría Yuki o Asuna. Más que todo porque ya tengo dos cartas de Alice, entonces, claro. No sé si puedo repetir personajes por equipo porque no lo sé. O si es como en el Senran Kagura, que si tengo una Asuka ya no me puedo colocar otra, ¿sabes? No tengo ni idea, ¿vale? Pero bueno. Le damos, de verdad, estoy muy feliz de que el juego me haya cargado. Por fin, ¿vale? Por fin.
Vamos para allá, por favor, que sea algo bonito, por favor, lo pido. No sé si es single, no sé si es multi, mira que el juego está en español. Pero es que a mí lo de leer, al parecer, no se me da muy bien, la verdad. Siempre se me olvida leer las cosas de los banners y cómo funcionan, porque me emociono mucho a la hora de tirar. ¡Oh, mira! ¡Puerticas azules! Ahoritica fueron... ¡Está guapísima! ¿Quién es esta? Esta es 4 estrellas 100%, ¿eh? Porque me están mostrando animación. ¡Ah, es muy bonita! Me gusta mucho el color del cabello, ¿eh? Uf, espero que este ataque sea en área porque tiene muy buena pinta, ¿eh? Guapísima. Y la voz es tremenda también. ¿Cómo se llama? Tiese. Ostras, no sé si lo digo mal, disculparme. Pero el arte y la personaje está muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Vale, era una single. Wow. Muy feliz, ¿eh? Siguiente, espero también os digo, que por si alguien no lo sabe, porque esto seguramente lo sepan más que todos los de Discord, mi personaje favorito de SAO es Sinnoh, ¿vale? Sinnoh, llámala como quieras, como si fuera Hikage en Senran Kagura. Entonces, el día de hoy me encantaría conseguir alguna, ¿sabes? Conseguir alguna es el objetivo de hoy. Ahora tiro esto. ¡Oh! Esto es de selección. Amigo mío, yo lo siento mucho. Hay alguna por aquí, ¿no? Tiene que haber alguna. ¡Oh! Está guapísima. ¿Hay alguna otra? Quiero mirar si hay alguna otra. ¡Oh, bueno! ¿Hay alguna otra? Hay muchas más. No sé qué hacer, hay demasiadas. Hay muchas cartas, hay muchas cartas. Hay muchas cartas, ahora no sé qué hacer. Si soy sincero, la que más me gusta, porque no me he visto la última temporada de SAO, es la de GGO. Por lo cual, solo he visto una de GGO. Ay, aquí hay otra, me cago en todo. Hay dos de GGO, no sé cuál escoger, tío. No sé cuál escoger, todas están muy bonitas. Me voy a pillar la de bien arriba, que me imagino yo que será un poco más actual. No tengo ni idea, o sea. Estoy hablando por hablar porque no tengo ni idea. Mírala, esta. 100% me voy a pillar esta, lo siento mucho. No sé si es buena, no sé si es mala, pero yo la necesito en mi cuenta. Es que, joder, estoy muy feliz. Estoy muy feliz, de verdad, de que este juego me haya cargado. Es que les digo, tenía pensado porque me estoy descargando unos juegos en la Play, porque me gustaría también probarlos, jugarlos y todo. Y estaba en eso, yo estaba en eso, ¿vale? Cuando de repente el juego me ha cargado y he dicho, joder. Hoy es mi día de suerte y tras del hecho puedo seleccionar una hermosa carta de Sinnoh, así que mejor, la verdad. Quiero ver el arte, obviamente me voy a callar porque la hermosa dama va a hablar, es la diosa de diosas, así que yo me callo, ¿eh? Bueno. Es que es guapísima, es que es guapísima. Yo no puedo con esta cosa tan hermosa. Es que no puedo, de verdad. Muy feliz, ¿eh? Muy, pero que muy feliz. Además, de verdad, esta señorita que carga un sniper a mí me encanta porque es lo que más me gusta usar en la gran mayoría de juegos de disparos. Entonces, es que es guapísima, joder. Es que estoy muy feliz. Vale. Ya teniendo una carta de Sinnoh, ya me puedo calmar. Puedo gastar mis piedras tranquilamente y vamos a gastar estas multis, ¿vale? Por el momento va todo bien, por favor, espero que continúe de esta manera. Y le voy a dar mucha caña. Voy a ponerme a jugarlo muy, pero que muy a tope, ¿vale? Ya os digo, hasta de pronto desinstalo algún juego por si las dudas, ¿vale? Para que este vaya mucho mejor y no sea por tema de espacio que me vaya a fallar ni nada. Así que vamos para allá. A veces siento que hay algunas partes que se escuchan muy bajitas en el juego, ¿eh? Espero que todo se esté escuchando bien, por favor, lo pido. Vale, ya me di cuenta de que si la puerta es de bronce, es carta caca. Vamos a admitirlo. Pero si la puerta es carta caca. Si la puerta es azul, al parecer, son buenas cartas, ¿vale? O sea, son de mayor rareza en teoría. Rosalia, muy bonita. Siguiente. O la de Halo, si no recuerdo mal. Sakuya, muy bonita también. Bueno, ya empezamos con las repetidas. De verdad, juego. No sé para qué sirven los dupes en este juego, así que espero que por favor sirvan bastante, ¿eh? Por favor, que sirvan bastante. Bolo, ¿vale? Ya os digo, hay cartas que no conozco o personajes en sí que no conozco porque no me he visto la última temporada. Y recuerdo haberme visto la primera y la segunda. Pero bueno, todos son recuerdos muy vagos, ¿sabes? Son recuerdos muy. Oh, la historia de esta muchacha también. Ah, me trae muchos recuerdos, de verdad. Es que porque me cago en todo. No pasa nada. Siguiente. Siguiente, por favor, por favor. Ah, dame algo mejor, juego. Yo sé que puedes. A ver, sé que la puertica fue de bronce. Bueno, mira, una azul, te la compro. Porque creo que no la tengo. Perfecto, me gusta. Primera multi de mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. O sea, ¿me han regalado una multi gratis aparte? O. Es que no entiendo nada. Tenía tres tickets. Acabo de tirar uno.
y sale Kirito con su super animación. No sé qué me dijo porque no presté atención. Y me acaban de poner reclutar por cero tickets. O sea, me está regalando otra multi gratis. No estoy entendiendo nada, ¿eh? No estoy entendiendo absolutamente nada. Pero mira, como si el video dura 40 minutos, aquí me va a quedar 40 minutos gastándome absolutamente todo lo que me has dado. Y a lo último, obviamente, organizaremos el tema equipos. Tampoco sé cómo funcionan, si van con tema de habilidad de líder, pasivas. No sé si aquí hay links, como es en Rankaura. Bueno, no tengo ni idea, ¿vale? Porque es que literalmente de este juego nunca he consumido ningún tipo de contenido de videos ni nada. Entonces, estoy muy emocionado. Me cago en todo, de verdad. Le puedo dar skip, ¿cierto? Es que para ver puras cartas normales, a menos de que alguna pueda evolucionar, que no lo creo. Pero no estoy muy seguro. Pues debería pasarlo, ¿no? A ver. Voy a ir suave, voy a ir lento. Por si la esta chica es muy bonita, ¿eh? Que es la guía del ascensor. Perfecto. Bueno, sin más. Bueno, mira, por lo menos he de agradecer que la multi era gratis. Entonces, como no estoy gastando piedras, pues también se agradece, ¿sabes? Porque me imagino yo que si los dupes son para que el personaje sea más potente, pues todas estas cartas me van a venir bastante bien por si de pronto las necesito en algún momento. ¡Mira, el aldeano! Es que se llama Jing, pero yo le digo el aldeano porque es que nunca lo había visto. Sin más. Muy bonita. Cardinal, perfecto. Siguiente carta, un dupecillo de Eugene, no sé cómo se dice, disculparme. Ah, bueno, que Kirito sale. A ver, me están violando la cabeza, o sea, Kirito sale hasta que a mí me salga algo que yo quiera, ¿no? Es que no estoy entendiendo nada, yo sigo tirando, ¿eh? O sea, tickets no me están quitando. Por lo que entiendo yo, tickets no me están quitando. Si yo veo que la puerta es bronce otra vez, lo voy a saltar porque me estoy dando de cuenta de que no va bien la cosa, obviamente. Así que para agilizar la cuestión y no seguir viendo cartas normales, pues lo que queremos son las cartas guapas, las que tienen las ilustraciones bonitas. Que por cierto, he visto unas cartazas en lo que me hicieron jugar del tutorial, que no sé ni cómo se desbloquean los artes, porque los artes que a mí me están mostrando creo que se pueden evolucionar. Me cago en todo, lo salto. O sea, es que no me lo aguanto más. Kirito, por favor, compórtate. No me jodas. ¿Puedo darle skip desde un inicio? Creo que no, ¿eh? A ver. No se puede, o sea, esta animación de la chica del ascensor me la tengo que tragar sí o sí. Ey, que no está mal, ¿eh? O sea, la chica es muy bonita, está muy guapa, pero por favor, lo pido, ¿eh? Juego, compórtate. Dame una puerta que no sea bronce. Es que tengo muchos tickets. Porque claro, si con cada ticket me vas a dar la misma oportunidad de poder repetir hasta que a mí me salga algo. Y aquí me puedo quedar yo todo el día perfectamente, ¿eh? Es que mira esto. A ver. Me voy a quedar con esta. Voy a darle atrás. No puedo darle atrás. Me cago en todo. No entiendo nada. No entiendo qué está pasando. Eso o tengo bugueado el juego. Por favor, espero que el juego no se me haya bugueado. Venga, voy a tirar dos multis más. O sea, me tiene que salir algo 100%. Me estoy poniendo muy nervioso porque tampoco esperaba demorarme mucho. Quería gastar todo, crearme el equipo, ver un poquillo el tema de las artes. Pero no me jodas, es que no puedo salirme. O sea, es que literalmente ya voy a darle saltar. Esto es alucinante. Ah, el reclutamiento ha terminado. No estoy entendiendo nada. Total, tira 55. O sea, he tirado 5 multis. No me jodas, no me lo creo. ¿Por ticket me regalan 55 personajes? Joder, macho, y qué mala suerte que no me saliera ninguno. Bueno, a ver. Ah, no estoy entendiendo nada. No sé qué ha pasado, No sé si fue un bug o yo sigo sin entender cómo va el juego. Los otros dos tickets me los han quitado. En fin, no me ha salido una mierda con los tickets. Pero bueno, por lo menos dupes repetidas. Por si de pronto las puedo volver más fuertes las cartas, obviamente lo intentaré, ¿vale? Ahora sí, vamos con el tema de gasto de piedras. Voy a admitirlo, ¿eh? Este banner está muy guapo. O sea, Yuki, me encanta la historia de ella y toda la cuestión. Me parece súper emotiva, me encantaría tirarle, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como ya lo mencioné anteriormente, es que este es muy goloso. Entonces podría tirar una multi y una multi, ¿sabes? Y así probar suerte. Primero que todo voy a tirar al de Yuki, ¿vale? 100% la cuestión. Hay dos banners. Y valen lo mismo. Paso 1 y paso 2, 50% de descuento. Y aquí lo mismo. Bueno, no tengo ni idea. Vamos a sumonear donde se pueda, con lo que se pueda. Y luego armamos los equipos. Primera multi, ¿vale? Por favor, Diosito, si es posible. Dios a Shinon.
dame a la hermosa Yuki, por favor, te lo pido. En tema de animaciones, por lo que veo, lo único que cambia es la puerta, ¿no? O sea, por el momento no he podido ver absolutamente ninguna animación que diga, vaya espectacularidad, serán marcados, sale Kirito, sale Asuna, rompen la puerta de alguna manera, nada, ¿no? O sea, simplemente el elevador, vamos mirando el tema de los escenarios, las puerticas, si es puertica bronce es una mierda. Puerta chetada, ¿eh? Puerta morada, es la primera vez que veo esta puerta. Amigo mío, dime que es la nueva, no tengo ni idea si es la nueva, ¿eh? Voy a ser muy sincero, porque es que vi que habían muchas en pantalla. Pero creo que es la nueva. Creo que es la nueva, espero no cagarla, por favor lo pido, si es la nueva sería tremendo. Porque está muy bonita. Disculpadme porque tampoco me sé el tema de los elementos, o sea, los estilos, no sé cómo se llama aquí. Guapísima, guapísima. Al lado de mis compañeros Yuki, súper bonita. Pero es una multi, ¿eh? Me puede en teoría salir algo más. Rosalia, vale, perfecto. Lifa es muy bonita. Lifa es muy bonita. Es que la otra carta es cartaza. Por lo menos en tema ilustrativo, no sé en tema de potencia. Pero en tema de ilustrativo es que llama mucho la atención. Me encantaría que haya una Sinnoh así. Voy a ser muy sincero. Yo tengo que ser muy sincero. Me encantaría. Eso sí, un Kirito así no, por favor lo pido, ¿eh? A un Kirito se me le respeta. Porque claro, ya con los juegos japoneses yo ya no sé qué esperar. Imagínate un Kirito con ese... ¿Pero qué está sonando? ¡Ostras! Me imagino yo que se va a alcanzar a escuchar en el video. Es una puta alarma que está en el barrio y llevan así meses. Y no sé de qué es, pero pareciera que fuera a comenzar la Tercera Guerra Mundial. Amigo mío, un apocalipsis zombie. ¡Joder! Voy a continuar. Espero se me esté escuchando. Y que no se esté escuchando mucho la sirena esta, la alarma. Muy contento. ¡Joder! Es que me es imposible hablar con esto. ¿Y cuánto dura la pinche alarma? Gracias, gracias, de verdad. Esa alarma es que no tiene sentido. Pero bueno, muy feliz hemos podido conseguir a la hermosísima Yuki. Es de espadita y de color morado. Disculparme, ya os digo las cosas que estoy diciendo, pero quiero ver si es la nueva. Detalles del reclutamiento, detalles de personaje. Y aquí podemos saber si es la nueva 100%, ¿no? Vale, no es la nueva. La nueva es de color amarillo, no de color morado, ¿no? Vale, esta es de color morado, pero no es la misma que a mí me salió. Creo que es esta la que a mí me salió, ¿eh? Creo que es esta la que a mí me salió. Tiene toda la pinta por el arte. Creo que estaba haciendo... ¡Oh, esta está guapísima! Esta está muy guapa, joder. ¡Oh, muy bonita también esta, ¿eh? Pero bueno, muy feliz porque, bueno, por lo menos logramos conseguir alguna de las que estaba por aquí dentro del banner. Creo que no es la nueva, porque la nueva sería la amarilla. Espero que me disculpen porque no sé mucho del juego. Pero bueno, ya por último, como ya puedo conseguir una Yuki, pues bueno, me haría falta una Lifa o una Asuna. Vamos a ser muy sinceros, así que las piedras se van para este banner. Espero que estén bien gastadas las piedras, ¿vale? Para no cagarla, pero bueno, sin más. Última multi, e intentamos crear el equipo y yo creo que lo dejo por aquí porque me he demorado mucho y tengo muchas ganas de ponerme a jugar a tope, ¿vale? Quería mostrarles un poquillo gameplay, pero por lo que tengo entendido, es por turnos, así que está muy bien, la verdad, está muy bien. Sin más. Ay, por favor, diosa Sinnoh, yo sé que tú puedes, ¿vale? Yo sé que tú puedes darme tanto a Asuna como a Lifa, ¿vale? Por favor. Por favor, lo pido, ¿eh? Vamos para allá, por favor. Necesito una puertaza. De bronce me cago en todo, voy a skipearlo. Porque esto es una mierda, vamos a ser sinceros. La puerta de bronce es una mierda, así que no creo, perfecto, es que no me iba a dar absolutamente nada y tampoco quería seguir perdiendo el tiempo. Entonces, ahora vamos al tema de configurar el equipo, ¿vale? Vamos a configurar el equipo. Si soy sincero, no sé dónde es, party de pronto. Vale, aquí es. ¿Hay alguna manera de hacerlo de forma automática que me ponga lo más potente? Grupo 1, personajes, equipo, formación, cambiar grupo, automático. Míralo. Parámetros, break, charge, heal. No tengo ni idea, ¿eh? Confirmo así, sin más, todo. Pues esto es una mierda, entonces ¿dónde están mis cartas? A ver, voy a intentarlo manual. Ah, sí me las dieron. A ver. A ver, no estoy entendiendo nada. Esto es lo mejor que tengo, break, ahora, confirmamos. Amigo mío, esto es una basura, voy a cambiarlo yo automáticamente. Bueno, manualmente, que soy pendejo. ¿Hay alguna forma de colocarlo por rareza, descendente? Vale. Y aquí ya en teoría esto era lo que yo quería. Primero que todo, Yuki. Luego, por Alice va a ser la capitana 100% mi hermosa Sinnoh. Ahora sí, de terceras puede ir Alice. ¡Se pueden repetir personajes! No me jodas, esto es maravilloso. Esto es maravilloso, es un juegazo, ¿eh? Esto es un juegazo. Si puedo repetir personajes en el equipo...
ostras, puedo en algún momento llegar a hacerme un equipo de todas las cartas de Sinnoh que me vayan saliendo. ¡Wow! Espectacular, estoy muy feliz, ¿eh? En esta posición voy a escoger a esta chica para variar un poquillo en el equipo principal. Y luego ya, esta por esta, si puede ser posible. Y por último, aquí me pongo una Lifa, ¿no? Una Lifa yo lo veo bien, una Lifa yo lo veo bien. Así quedaría el equipo. En teoría ya, ¿vale? Vale. Así voy a dejar el equipo. Quiero mirar si hay algún tipo de ilustración. Mira. Pero es que yo he visto que hay ilustraciones que tienen fondos, ¿sabes? Porque a mí esta ilustración me parece bonita, pero es que es un PNG ahí plasmado, ¿sabes? Pero he visto unas cartas que tienen fondos, ¿vale? Tienen fondos, son increíbles. No sé cómo se desbloquea, no sé Sí, si es es como como en en el el Blue A. Archives que hay que subir la amistad con ellas para desbloquear esos artes. No tengo ni idea, ya lo iré mirando, pero nada, dejo el video por acá. Espero les haya gustado, estoy muy contento. Disculpar lo de la sirena, no me esperaba que la fueran a colocar ahorita. Así que si se ha escuchado mucho, pido disculpas. Así que nada, dejo el video por acá. Espero les haya gustado, un saludito para todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.